Se llamada, ¿no? Tekken. Sí, pero yo creí que la salía Heihachi así, la mara peleando. Sí, hay una, ¿eh? Hay una CG, me acuerdo. No muy buena. Animación buena, pero la historia siempre esas son como que... No sé si ustedes jugaron King of Fighters. No, pero he visto los hentais. Ah, sí, claro. Este... sacaron unos cortitos. Que es casi lo mismo. Sí, es lo mismo, güey. Prácticamente lo mismo. Tienes toda la misma experiencia, güey. No, hicieron unos cortitos animados de King of Fighters y esos les quedaron re bien porque sí te meten como en una trama, pero dentro de las peleas que se ven bien, ocupan un poco los movimientos del videojuego. Entonces, esos están chidos. King of Fighters. No, si no la vi. Sí, son cortitos. Hace rato salieron. ¿Qué? ¿Death? Chico, dijiste que en un podcast ibas a ver si ya había salido la segunda de Samurai, de Roroni Kenshin. ¿Sí lo buscaste o no? Fíjate que... Buenas. ¿Qué pasó? Buenas. Buenas tardes. Fíjate que la vez pasada estuve buscando la película y no ha salido como que en DVD todavía. Ah, exactamente. Es que cuando salen en DVD es cuando no llegan de Japón a nosotros las películas. Sí, exacto. Porque yo también sabía que esa película... Salido. Qué buena ambientación y aparte le echaron ganitas en encontrar a las personas que se parecieran. Sí, bueno, pues ya viste la secuela entonces. La primera sí. Ah, sí, la primera ya la vimos. Pero cabal, las otras ya salieron en Japón, pero no han salido todavía en DVD, entonces. ¿Otras? Pues, ¿son varias? Es que es. Una, ¿no? No, es que salió una detrás de otra, sí, con un mes de diferencia salieron. ¿En serio? Órale, qué chido. Yo lo que no sabía es que habían vuelto a hacer el anime, pero en vez de hacer nuevas partes, hicieron como Dragon Ball Kai, ponle. Ah, lo reanimaron. Kenshin. Lo reanimaron y le quitaron un poco de fillers. Ah, nice. ¿Y dónde está eso? Pues salió como hace un año, ¿eh? A ver, pucha, ni me enteré. Sí, este como tiene... Oh. Tarkus, ¿te vas a meter? Sí, ya voy en un momento. Pues la primera de Kenshin les quedó, le pegaron, así, le pegaron al anime. Y lo pusieron lo suficientemente realista para que... Así medio realista, pero no así tantísimo. Sí, estoy chido. También la de Capitán Harlock, me gustó un buen, la animación les quedó buenísima, güey. Ah, sí. Sí, quedó bien, pero... No sé, creo que lo mencionamos, de que habían conseguido una versión que la traducción como que la habían pasado tres veces por Google Play, Google Translate. Ajá, ajá. Sí, escuché que dijeron eso. Pero no se entendía ni mierda, y eso, no puede ser que esté hablando. Es que sí. Y punto en inglés, güey, igual y no hay pedo, güey. Dependiendo de cuánto manejes inglés, pero en japonés, olvídalo, güey. Y de por sí las películas japonesas como que tengan... mucho sentido, güey. Siempre sacan cosas bien raras. A mí así me pasó con el Final Fantasy VII. La primera vez que la vi era así una traducción con las patas, güey. Y pues, no entendí nada de nada. ¿Cómo ha durado esa babosa, eh? Lleva 7 turnos. Sí. Bueno, ya ves que sí puede durar el Argent, no como el Warzone Commander. Bueno, pero es que ese comandero, o sea, una babosa, tú la ves y dices, sí, güey, ahorita que pueda la mato. Pero uno de esos, o un knife juggler, puta, es de esos que dices, güey, lo tengo que matar antes que ninguna otra cosa, güey. Más los avientacuchillos, eso sí, hay que matarlos a zap. Sí, los aventacuchillos, de repente dices, bueno, no tanto, pero luego sí te quedan conflictos.
Claro, el único día que los dejas vivos, güey, habían estado en cuchillos, pero puta, si no La duermen hubiera mañana, puesto cabrón. ese. Me hubiera ahorrado Sí, una porque lo. explosión. Sí, te equivocas. Lo que dicen de los de, bueno, lo que está diciendo el Trump es que esas cartas nuevas que te van a dar partes, que cuestan uno de mana, que con el Auctioneer, puta, van a funcionar súper bien. Que se va a hacer como el, si tienes mechs con un Auctioneer y las partes esas, puta, va a ser como un pequeño Miracle Rogue. Se va a vengar el saxofonista. El saxofón va a regresar, va a regresar. Oigan, y en las finales vieron un Warrior que traía ese. ¿Ves que hay como un troll que si, que es un 3-3 que si le pegas tiene Wind Fury y Charge? O bueno, no, Wind Ajá, Fury y es como algo, un ¿no? lobo, ¿no? Ajá, ese brother. Había un deck de las finales de No, me Hearts of the fallaste. Chino. Puta, güey. Hacían super combos con ese Mierda. brother. No, ¿qué es eso, mierda? En parte qué suerte, pero en parte no la suerte que quería. Estuvo cagado. Puta. ¿Quién ganó? Ah, no, todavía estamos ahí. Pero se hizo la jugada. Estuvo chusco eso. Oigan, ¿y van a juntar oro de una vez para comprar los sobres de que salen en diciembre o Yo ya igual? estoy juntando. No, si va a estar rodando así en oro, así como rico ¿Vos mojarrato. estás juntando, Tico? No, si me lo gasto cada vez que tengo 100 gold, me compro un paquete. Soy como adicto a la crack cocaine. Yo creo que en esa temporada yo me voy a jugar más bien arena para empezar a hacer más cartas. Pero ahora que salga, ahora que salga. Mientras tanto me falta la Alexstrasza. Sí, se ven buenas. La que hay que comprar totalmente es esa legendaria que cuando se muere saca otra legendaria. Pero de por sí la primera legendaria es tiene buenos stats. Estaba la luna de Priest también que le daba, no sé si taunt o no, spell damage. 2 de ataque y como 4 de defensa. Una locura eso. Bot. Sí, ya vi que una que decía que era el pequeño B.